ESET, Enjoy Safer Technology y A2, tu herramienta administrativa, presentan. Alta densidad, alta densidad. Tu conexión a la tecnología con Carlos José Monzón. Prepara tu disco duro. Hoy en nuestro menú tecnológico, 6 formas de convertir tu televisor bruto en uno inteligente, gastando muy poco. Conocerás a Nimbini, un mini PC metálico que se refrigera a través de su carcasa. MSI Cubi, otra mini PC dispuesta a conquistar la sala de tu casa. Drones ladrones son la nueva preocupación de la policía. Hola a todos, bienvenidos a Alta Densidad. A continuación, iniciaremos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología. Hay una revolución en tu televisor y no está adentro, sino afuera. Una de las tecnologías más prometedoras, pero casi invisible, es la de los Stick HDMI, pequeños dispositivos que esconden en su interior todo un mundo de posibilidades para tu televisor que querrás descubrir. A continuación, hemos seleccionado los Stick HDMI más completos, baratos y variados del mercado, abarcando desde la típica reproducción multimedia hasta la computadora completa, pasando por el acceso a servicios de video por demanda o una potencial consola de videojuegos Android. Cualquier pantalla, ya sea un monitor o el televisor del hogar, se convierte en una computadora con Windows 8.1 gracias al Intel Compute Stick, al que solo hay que conectarle teclado y ratón. Integra un procesador Atom de 4 núcleos, 2 GB de RAM y 32 GB de espacio de almacenamiento. Además, ranura para tarjetas microSD, puerto USB, 1 micro USB para la alimentación del equipo, conexión Wi-Fi y Bluetooth 4. Esta configuración cuesta sobre los $120. No podíamos dejar fuera de esta selección de sticks para nuestro televisor a uno de los más conocidos, el Chromecast de Google. Por unos $35, no solo podrás acceder a contenido de diferentes fuentes como YouTube, Google Play o el navegador desde varios sistemas operativos, sino que es especialmente útil para enviar contenido desde el smartphone al televisor gracias a las cientos de aplicaciones compatibles. Incluso los invitados no tienen que configurar nada para poder enseñarnos en la TV fotos o videos que tengan en sus móviles. Uno de los más recientes stick que ha llegado al mercado es Chromebit. Detrás de la propuesta está también Google, pero en este caso la intención es poder disponer de una PC con Chrome OS en un televisor o cualquier pantalla externa. Este stick lo fabrica Asus y cuesta unos $100. En su interior encontramos lo básico para que Chrome OS funcione y un poco más. Por unos $39 con el Fire TV Stick de Amazon, conseguiremos en primer lugar tener directamente en nuestro televisor todo el catálogo de Amazon Video, además de duplicar de forma directa la pantalla de nuestra tablet Kindle. Netflix, YouTube o Hulu Plus también son accesibles desde este stick de Amazon, por ahora exclusivo para Estados Unidos, pero siempre hay formas de sacarle provecho desde otras latitudes. Facilitar que las aplicaciones o contenido de nuestra PC o smartphone lleguen al televisor es la propuesta del Microsoft Wireless Display Adapter. En el caso del stick de Microsoft, la compatibilidad es con Miracast, de manera que si nuestra computadora, tablet o smartphone lo soporta, todo lo que hagamos en el equipo se verá reflejado en el televisor y todo por $60. Si de sistemas operativos que caben en un stick hablamos, llega el turno ahora del Match Stick, proyecto nacido de Kickstarter y que tiene su atractivo en contar con el apoyo de Firefox OS y estar certificado para dicho sistema operativo de código abierto. A partir de ahí, lo más interesante está en el precio, solo $18, y también la prometida compatibilidad con aplicaciones de Chromecast.
Por lo demás, el uso principal de este stick es la emisión de contenidos desde aplicaciones nativas en iOS o Android, como desde aplicaciones web vía navegador. Actualizar tu acceso directo a la información tecnológica. Tener una computadora en la sala de la casa suele ser de lo más práctico, ya que la puedes usar como centro multimedia, consola de juegos, para navegar por internet y más. El problema es que muchos diseños son poco atractivos visualmente, se calientan en exceso si llevan refrigeración pasiva o hacen demasiado ruido si incluyen ventiladores. Nimbini quiere ser la excepción gracias a su original formato metálico que le da un toque industrial pero elegante. Es una mini PC del fabricante alemán Cirrus 7 que en su interior esconde todo un potente equipo capaz de ejecutar las aplicaciones más exigentes. Podemos elegir entre procesadores Broadwell Intel Core i3, i5 o i7, hasta 16 GB de memoria RAM DDR3. Tiene puertos SATA y mSATA para discos de 2,5 pulgadas, 4 conectores USB 3, 2 puertos Mini DisplayPort y un puerto Giga Ethernet. También incorpora conectividad Wi-Fi opcional y, por supuesto, refrigeración pasiva a través de su cuerpo de aluminio, que hace las veces de radiador gigante para extraer el calor del interior. Viene con Linux o Windows 8 a petición del cliente. Ya está a la venta con precios entre 400 y 600 euros, dependiendo de la configuración. Alta densidad es tecnología cuando quieras y donde quieras, porque llegamos a ti por las cuatro pantallas. Tenemos para ti todos los videos en alta definición, entrevistas y fotos exclusivas. Además, nos puedes seguir en Twitter por @discoduro. Tu conexión a la tecnología es alta densidad. Un equipo compacto, de diseño atractivo y potencia suficiente para todo lo que se supone que debe hacer como centro multimedia, así promete ser la MSI Cubi, otra mini PC dispuesta a conquistar la sala de tu casa. Las MSI Cubi son mini PC con dimensiones reducidas, menos de 12 centímetros de ancho y 35 milímetros de grosor. En esa pequeña caja se encuentra un procesador con arquitectura Intel Broadwell que podemos elegir en sus variantes Celeron, Pentium o la familia Core i3 y Core i5. Junto a la configuración a nivel de CPU, que puede ofrecer una potencia más que interesante, tenemos la capacidad de instalar 2 o 4 GB de RAM DDR3, más un slot para unidades de almacenamiento mSATA y otro para unidades de 2,5 pulgadas. Adicionalmente, tenemos las conexiones que se pueden esperar de un producto así: Wi-Fi, Bluetooth 4, 2 puertos USB 3, 2 USB 2, Ethernet Gigabit, HDMI y Mini DisplayPort, soportando dos monitores al mismo tiempo. Gracias a su sistema de montaje VESA, podemos incluso adaptarlo para colocarlo en la parte trasera del televisor. Su precio arranca en los $150 y aumenta dependiendo de la configuración. Al regreso, en alta densidad. Los ladrones ya están usando drones para estudiar las casas que van a robar. Un virus que se autodestruye y acaba con tu equipo cuando es detectado. No te desconectes. Alta densidad. ¡Hey tú! ¿Sabías que A2 es el software más usado en Venezuela? Descarga nuestro demo y descubre por qué somos la herramienta administrativa que se adapta a tus necesidades. Visítanos en www.a2.com.ve.